Pues en su crecimiento, porque yo cuando conocí este pueblito era solamente aquí el marco de la plaza, aquí era el mercado de las gallinas, el mercado de la papa. Pues sí, Chía ha avanzado demasiado en cuanto a su cultura, económicamente. Bien, está bien. He visto todas esas cosas de esas estatuas ahí muy buenas. Estuve leyendo sobre esa señora Chía, que resulta que además de ser diosa era una prostituta y era todas esas cosas, ¿no? Sí, efectivamente Chía ha cambiado, ha evolucionado. Ya no es el municipio pequeño, no es el municipio rural, es un municipio urbano muy cercano a la ciudad capital. Se ve la seguridad, no hay tanto indigente por ahí en la calle. Lo más bonito que me ha parecido es el parque, la gente es muy chévere. Se ha visto sobrepoblada. Ha cambiado la cantidad, digámoslo así, de personas que han venido de afuera. Me siento privilegiada de vivir aquí, en esta zona histórica, de muchos recuerdos y muchas cosas muy bonitas para Chía. A la llegada de los españoles, la zona más densamente poblada y donde los españoles describen una organización política más compleja corresponde a la Sabana de Bogotá, y dentro de la Sabana de Bogotá, el cacicazgo de Chía jugaba un papel muy importante. Los muiscas corresponden a una de las organizaciones indígenas que habían superado el nivel de la comunidad autónoma. Después de la llegada de los españoles se dieron muchas transformaciones en el sistema de control de la tierra. La migración de muchos indígenas a la ciudad, a Bogotá, que era fundamentalmente una población de españoles, produce un proceso de mestizaje. En los últimos 100 años, quizás la vieja historia de relaciones entre haciendas, comunidades indígenas y ciudades se ha transformado por completo. La tierra ya vale más por lo urbanizable que por su productividad agrícola. La ciudad se está expandiendo hasta ocupar diversos municipios. Yo me llamo Israel Prieto Hernández. Nací hace ya 58 años. A esta casa llegamos en el 61. En esa época yo no calculaba los meses ni los años. El trabajo mío, como es la electrónica, hago las labores acá en el taller. Hice el asunto de los equipos móviles. El primero fue en bicicleta, y fue para hacer política que yo comencé. De ahí la idea de inventarme algo, y lo hice. Y ese es el vehículo número 2. No usa gasolina, y cuando algo se vale de propaganda, salgo. Esta casa fue la segunda en la cuadra, junto a otra panadería, que hoy es una carpintería. La calle esta, que es la 10, se llamó la calle del embudo en esa época. Acuerdo cuando yo era niño, que ahí era la plaza de mercado, en el Parque Santander, que es ahora. Han modificado mucho el escenario de la diosa Chía. Adiós,
Dale, dale. Mentira. Ay. No, me traes. Sí. Entonces, hey, guapa.